Bendiciones, ¿cómo está? ¿Listo para la entrevista? Hola, bendiciones. Hola, bendiciones, Señor, que les habla la profeta Ana. Bendiciones para todos en esta mañana, en este día tan especial que Dios ha hecho para nosotros, un día bendecido. Quiero en este día pues saludar a todos aquellos seguidores que nos siguen cada mañana, cada día, cada programa. Gracias por seguirnos y también por dejarnos orar por ustedes. Y bueno, es una bendición pues servirle al pueblo de Dios. Y bueno, en este día pues yo quiero presentarles a mi esposo. Hola, y bueno, me quiere dar un saludo a toda esa audiencia que está allá, de que los oramos por ellos. Ahora tengo esposo, oramos con él, es pastor. Y bueno, además de que es pastor, pues tiene más, más cosas que hace, es detective, es investigador. Y bueno, hay más cosas que el Señor le ha dado a él, tremendas. Y bueno, le sirve a Dios también igual que yo. Pues yo quería en este día pues darles un saludo y también hacer oficial y más oficial que ya hice uno, pero lo hice no tan oficial porque es el servicio el domingo. Pero ahora estoy aprovechando para darles un saludo y también para decirles y comunicarles que me casé y que no fue que lo hice, pienso yo que no lo hice por la carne, porque yo fui a la presencia de Dios. Mi amor, lo más importante de esto es que no vivimos de los comentarios de las personas, vivimos de la felicidad que estamos viviendo los dos, ¿ok? Porque Dios nos habló a los dos, Dios le habló a mi esposa, Dios me habló a mí. Y entonces, como sabemos que Dios une propósito y llamado, ¿ok? Entonces, estamos enamorados, estamos viviendo tiempos muy felices, ¿ok? Y fue Dios quien nos habló. Porque hay muchas personas en las redes sociales que están hablando mal, que están diciendo que si estamos por el dinero, estamos por interés, o que si yo no tengo papeles, o si ella no tiene papeles. Nosotros somos legal, gracias a Dios, en los Estados Unidos, tenemos todos los papeles y todas esas cosas. Pero no vivimos por los comentarios de las personas. Al contrario, lo bendecimos. Si son comentarios de bendición, los bendecimos. Y si son comentarios de maldición, también los bendecimos también. ¿Ok? Simplemente lo que nos enfocamos, nos importa en este momento es hacer la voluntad del Padre junto a los dos en amor. ¿Ok? Y hacer el propósito de Dios en las naciones, aquí en el remanente de la iglesia que tenemos. Y unidos en amor, en fortaleza, que Dios me ha puesto para ella, para cuidarla, para honrarla, para estar siempre con ella en todo momento. Como yo también soy empresario también, y quiero dejarles saber a ustedes que estamos aquí para orar por ustedes también, y que ustedes sean de bendición para nosotros también, y en ningún momento piense que si estamos en pecado, si estamos haciendo cosas mal, en contra la palabra, en ningún momento es eso. Siempre estamos enfocados en lo que es con Dios, y quiero decirles que Dios nos unió con un cordón de 3 dobleces, ¿ok? El pasado es pasado, no nos enfocamos en el pasado, estamos viviendo el presente para un futuro de gloria y un futuro de bendición. Estamos muy felices, estamos bien contentos y bien bendecidos, gracias a nuestro Señor, y sabemos que el Señor es el centro de esta relación. ¿Verdad, mi amor? Amén. También, el ciudadano americano, y pues, nació aquí en Estados Unidos, pero llegó de joven, y llegó siendo prácticamente un adolescente aquí a Estados Unidos, y bueno, se ha preparado en este país, y bueno, gloria a Dios por eso. Entrenado por el gobierno de Estados Unidos, también eso. Tiene muchos títulos que, bueno, yo todavía no los termino de conocer de todos los que tiene, pero bueno, lo importante es que nosotros fuimos la voz de Dios. Y muy importante, primeramente, yo, número uno, yo conté con la aprobación de mis hijos, Brian y Ronald. Por supuesto, ellos siempre me dijeron a mi mamá, nosotros te apoyamos, usted debe conseguir un esposo, usted debe conseguir un esposo que la ayude, que la acompañe, que le maneje, que no tenga que usted andar sola por ahí, e inclusive a las naciones, que no ande sola. Y bueno, siempre estuve como ese empujo, ese ímpetu de mis hijos diciéndome, mamá, usted merece pues casarse otra vez y merece también ser feliz. Y bueno, gracias al Señor, pues el Señor me habló a mí, que a mí Dios de verdad que quiero contarles a todo al pueblo de Dios. Así como un día yo vine y les conté lo que pasó, lo que el divorcio que tuvimos, y yo me dirigí al pueblo de Dios. Y creo que debo dirigirme, porque yo creo que el pueblo de Dios necesita pues una explicación de las cosas, ¿no?
Yo no me creo la más importante y los que me conocen saben que yo no me creo. Yo simplemente por causa de una asignación a Dios y a su pueblo, y yo le sirvo, soy sirviente de su pueblo, y yo creo que tengo la responsabilidad de comunicarles ciertos detalles y ciertas cosas de mi vida, como por ejemplo un evento como fue o como es nuestro matrimonio, y pues contarle a todos aquellos. Hay personas que a lo mejor no les gusta, hay personas que sí les gusta, pero yo no vivo de la gente. Yo vivo de lo que Dios me habla, de lo que Dios me dice y de lo que yo tengo que hacer en mi asignación. Y pues por esas razones que yo me dirijo a todo el pueblo de Dios en este día para hacerles saber lo que está pasando y qué pasó y cómo pasó. Y bueno, yo fui a un restaurante que me invitaron a comer con mi hijo, con mis hijos, y entonces ahí habían profetas y uno de ellos, yo pues... No soy mucho de ir atrás de los profetas, ¿sí? No soy mucho de estarlos persiguiendo, sino cuando Dios quiere hablarme una palabra a mí, yo lo entiendo y lo sé, y por la palabra es que el profeta es impulsado o tiene un ímpetu o un impulso hacia venir a darme una profeta, una profecía a mí. No tengo que ir a decir profetízame, yo no tengo que, sino que Dios mismo mueve, el Espíritu Santo mueve a los profetas a profetizar. Ese es mi percibir, mi sentir, mi discernir, que cómo es el profeta. Y vino que el profeta me dijo, tengo una palabra de Dios para ti, profeta. Y entonces yo le dije, está bien, profeta, usted puede venir aquí. Y pues estaba con mi hijo ahí y le dije, venga y me profetiza, dígame qué es lo que Dios tiene para mí. Y Dios me habló la profecía y me dijo el profeta, así te dice el Señor, y yo la tengo escrita y la tengo grabada. Así que cualquiera que quiera pensar otra cosa, piense lo que quiera, pero la realidad es que Dios, que ahí me profetizó el profeta de Dios, que vino, pues no es un profeta de este país, es de otro país, y vino y me habló y me dijo, el Señor te dice que hay una decisión muy importante que tienes que tomar. Y entonces me dijo, esa decisión, es decir, para ti es muy difícil y va a ser muy difícil tomar la decisión, y tiene que ser una decisión pues privada, no cuentes con gente, no cuentes con persona, solamente es entre tú y Dios. Y yo le dije, profeta, yo también cuando yo pues, tomé la decisión de yo del divorcio, cuando tú me hablaste del divorcio, Señor, cuando yo me dijo, sepárate, yo fui y me dio los pasajes bíblicos y todo, ahí los tengo, donde Dios me habló específicamente, me aclaró muchas cosas y me dijo, divórciate. Y Dios sabe el por qué Él me mandó a hacer eso, porque yo soy una de las que no creía en eso, pero cuando Dios me habló, fue muy duro y muy difícil, pero tomé la decisión y también se la hice saber al pueblo de Dios. Y yo tomé la decisión y pues Dios, y yo, pues Dios hablándome a mí, y tomé la decisión. Así mismo le dije yo al profeta, yo tomé la decisión. Y me dijo, sí, exactamente lo mismo, Dios quiere que usted haga lo que vas a hacer, tome la decisión, porque Dios te dice que Él ya tomó la decisión por ti. Entonces, como es Dios, pero yo decir que Dios, yo tengo temor y temblor al Señor, y yo no soy capaz de decir, de ponerme a mentirle a la iglesia, de mentirle al pueblo de Dios. ¿Por qué mentirle al pueblo de Dios? ¿Por qué? Si un día le vamos a dar cuentas a nuestro Dios de todo lo que hablamos y de todo lo que dijimos y de todo lo que oímos, entonces yo prefiero oír de Dios como profeta y obedecer. Y es muy importante, amor, darles a entender a las personas que cuando escucha la voz de Dios, Dios nos habla. Y eso es lo que más importante necesitamos, ¿ok? Escuchar la voz de Dios, porque cuando la voz de Dios tú la escuchas, ahí es donde Él te va a dar una palabra, te va a afirmar y te da una confirmación a lo que Él quiere hacer con tu vida. ¿Amén? Dios me habló de que Él ya había tomado la decisión, que ahora yo tomara la decisión, pero yo pregunté al Señor, ¿qué decisión le estás diciendo? ¿Qué es lo que, le dije, profeta, qué es lo que Dios me está tratando de decir? Y en pocas palabras, o sea digo, lo que me estaba diciendo era, yo le dije al profeta, profeta, usted me está hablando de que yo me canse. Y entonces él se rió y me dijo, exactamente, Dios te está dando a ti una decisión que tomes y de que te debes casar. Y pues nosotros ya nos conocíamos, estábamos hablando, como aquí con mi esposo, estábamos hablando, nos conocimos y eso, pero Dios habló a él también igual y me habló a mí, a los dos. Y entonces nosotros, pues nosotros oramos y le preguntamos a Dios, y de verdad que estuvimos ahí días, yo estuve días en la presencia y preguntándole al Señor, Señor, quiero estar segura de la decisión que estoy tomando, y el Señor me confirmó a través del profeta y le confirmó a también igual a mi esposo. Y bueno, tomamos la decisión de casarnos, nos casamos, y gloria a Dios, Dios nos bendijo y aquí estamos. Yo quería pues hablarle al pueblo de Dios eso, que tuviera en cuenta o que supiera por mí misma, no de terceros,
que vienen a decir cosas que son mentiras, o sea, a decir cosas que no saben, o a decir cosas, la gente por ganar likes y por ganar cosas, hacen tanta cosa en las redes. Y que no crean los videos, esos que están por ahí andando. Y que creen lo, y que la gente se pone a creer lo que la gente habla, porque a ellos les conviene tener likes, les conviene también, en unas palabras muy, tú sabes, muy chévere, robarse la información, y me persiguen como piratas para quitarme la información, a ver qué digo y qué no digo, para likes, para su conveniencia y para su dinero. Entonces yo quise hacerles saber al pueblo de Dios de cuál es la verdad. Esta es la verdad, esta es mi verdad como profeta de Dios y como ministro del Evangelio. Yo tenía que dar esta explicación al pueblo de Dios para que sepa en qué página estamos. Y cualquier cosa, usted puede escribirme, me puede preguntar y con mucho gusto yo le voy a contestar cualquier pregunta. Y como le digo, no me preocupa, como dijo también mi esposo, no nos preocupa lo que la gente diga, nos preocupa lo que Dios diga. Nosotros como hijos de Dios que andamos en luz, pues yo no ando en tinieblas, yo ando en luz, y por eso yo tenía que decirles que no tengo, y aclarar, y que no tengo que esconder. Yo no tengo nada que esconder, no tengo que esconder mi matrimonio, porque yo no soy de las tinieblas, yo no soy hija de desobediencia, sino que yo soy hija de Dios, hija de luz, y como hija de luz tengo que andar en la luz y hacerles saber a todos ustedes los acontecimientos que estamos pasando. Y entonces yo quería que los hijos de Dios, el remanente de Dios, sepa la verdad. Y esa es la verdad. Nosotros nos guardamos, nos cuidamos. Yo estoy desde muchos años ahí, y estamos ahí consagrándonos y buscando de Dios, y vamos a seguir haciendo igual, tanto mi esposo como yo, y bueno, a servirle al Señor. Y de verdad que estamos muy contentos y muy felices de que Dios siempre esté en el asunto. Sabemos que Cristo viene pronto y que viene por su remanente. Dios lo bendiga en este día. Gracias por oírnos, gracias por bendecirnos, y también los bendecimos, y gracias, y estamos aquí con mi esposo para poderles servir con todo el corazón. Bendiciones del Señor, y los amamos mucho, y nos vemos bien pronto, los vamos a ver en redes sociales haciendo cosas maravillosas para el Señor. Dios los bendiga, y mi esposo y yo los bendecimos. Bendiciones. Bendiciones. Bye.